Vamos a hablar el día de hoy de las 30 evidencias del por qué Antonio Pedro fue Pedro Infante. Punto número 1. El accidente de 1957 siempre estuvo rodeado de anomalías y esto desde el punto de vista forense nos permite comprobar que la muerte de Pedro Infante fue completamente falsa. Ya en otros videos hemos mencionado precisamente las circunstancias que rodean toda esta anomalía en su totalidad. Punto número 2. Antonio Pedro reaparece de forma misteriosa en 1983, incursiona como extra en varias películas, Frida, Viva el Chubasco y El Sinaloense, junto a varios compañeros de la época de oro y junto a Cruz Infante, hijo de Pedro Infante, el cual muere de forma misteriosa al querer dar a conocer la noticia correspondiente. Punto número 3. Raúl Velasco cae en contradicciones al morir misteriosamente Cruz Infante en 1987 tras intentar dar a conocer la noticia de que su padre, Pedro Infante, estaba vivo. Raúl Velasco es pariente de Miguel Alemán Velasco el Jr., el hijo de Miguel Alemán Valdés, el cual se sabe, y hemos mencionado en algunos otros videos, la relación misteriosa y sentimental del triángulo amoroso que detonó la desaparición del actor. Punto número 4. Antonio Pedro se presenta en 1989 en el palenque de Reynosa y crece el rumor de que Pedro Infante estaba vivo. En 1989, durante esta presentación, los rumores se empiezan a correr por todo el país. Recordamos que en aquellas épocas no estaba desarrollado el Internet ni las redes sociales y fue un secreto a voces que se empezó a manejar. Asimismo, esa entrevista que le realizaron a Antonio Pedro fue fundamental para crecer la noticia a nivel nacional de la situación de que Pedro Infante estaba vivo. Punto número 5. Antonio Pedro se presentó en 1991 en el Teatro Jorge Negrete, donde se presentó un lleno total y además se dieron cita a actores y amigos de Pedro Infante. Recordemos que en esta presentación, Antonio Pedro... En el Teatro Jorge Negrete, donde fue velado los restos de Pedro Infante en el 57, se dieron cita en esta presentación grandes personalidades del medio artístico y de la época de oro del cine nacional, los cuales sabían de antemano que iban a ver al gran Pedro Infante actuar en una edad avanzada. Punto número 6. Antonio Pedro fue llevado en los 90 a Televisión Azteca para ser presentado como Pedro Infante, a lo cual él se negó por las represalias que él y su familia tendrían. Sabemos de buena fuente que varias personalidades de, de televisión azteca sabían que Antonio Pedro era Pedro Infante y lo querían así hacer saber al público en general por medio de esta televisora que aún sigue defendiendo esta versión de forma sutil. Tal vez en un, en un futuro no muy lejano den a conocer la noticia tal cual como la estamos presentando nosotros. Punto número 7. Frecuentaban Pedro de Urdimalas y Ventura Romero a Antonio Pedro. Recordemos que en el programa de Cara a Cara con María Laria, con la intención de desacreditar a Antonio Pedro, llevaron, lo llevaron al dicho programa estadounidense. Sin embargo, Pedro de Urdimalas, que fue gran amigo y actor y compositor de la época de Oro del Cine Mexicano y amigo de Pedro Infante, fue y lo acompañó y lo defendió sutilmente de forma clara y concisa. Ventura Romero, por su parte compositor de varias canciones de eh, Pedro Infante, entre ellas La Burrita, se presentaba constantemente a los eventos del mismísimo Antonio Pedro y aquí vemos algunas imágenes al respecto que es, hablan por sí solas. Punto número 8. Antonio Pedro se presenta en 1995 en la televisión de Aguascalientes, en donde menciona su amistad y compadrazgo con José Alfredo Jiménez. Aquí mismo menciona... Eh, las canciones que le daría su compadre José Alfredo Jiménez y otras cosas interesantes que revelan la personalidad verdadera de Antonio Pedro como Pedro Infante. Punto número 9. La visita de Antonio Pedro a la casa de Rubén Martínez en el 2003 en donde reconoce ser Pedro Infante y recuerda su vida como actor de la época de oro. Aquí, en esta visita... Podemos ver en los videos que nos muestra Rubén Martínez, que fue el pionero de la versión y de esta gran historia de Antonio Pedro Pedro Infante. Y en esta visita, como comentamos, Antonio Pedro reconoce ser Pedro Infante y recuerda su vida como actor y firma algunos autógrafos a la familia. Punto número 10. La visita de Antonio Pedro también en 2005. Ya con 87 años de edad a una familia en donde canta y recuerda episodios de algunas películas. Podemos verlo en redes sociales este impresionante video donde Antonio Pedro ya con 87 años canta, este convive y recuerda su participación en algunas películas con lujo de detalle y con algunas personalidades de la época de oro del cine nacional. Punto número 11. En una entrevista en donde Antonio Pedro reconoce que la gente lo identifica con Pedro Infante y terminan aceptando su verdadera identidad tras llegar incrédulos a su show, pone de manifiesto que le, sobre alguna persona, una señora que llegó a su show con la intención de desacreditarlo y de ponerlo en evidencia de que era un fraude, sin embargo, al ponerse de frente y saber que estaba cantando y, y ver sus rasgos tal cual, terminó por llorar y terminó abrazándolo y reconociendo que era el mismo Pedro Infante. En esta entrevista lo pone de manifiesto Antonio Pedro. Punto número 12. La misma cicatriz en la barbilla producto de un accidente en el rodaje de la película Toda Máquina, como podemos observar aquí en estas imágenes, eh, en Antonio Pedro y Pedro Infante tienen de manifiesto esta cicatriz producto de aquel accidente comentado, en el cual, pues, vemos también el semblante, lo, las facciones del rostro, la nariz, la mirada, las orejas, que son bastante notorias. Punto número 13. Los mismos orificios nasales, como podemos ver, son totalmente idénticos. Podemos también observar la oreja, podemos observar el mentón, podemos observar las cejas. Punto número 14, misma oreja y medición antropométrica del rostro. Punto número 15, la misma mirada y la misma gesticulación en Antonio Pedro y Pedro Infante. Aquí observamos de manifiesto también la mirada, la nariz y la oreja muy similares. Punto número 16 el mismo contorno del rostro y expresiones faciales con 40 años de diferencia en una imagen y en la otra, lo cual nos da a entender y de manifiesto al que sabe observar que es la misma persona. Punto número 17. Mismo perfil y dentadura, como podemos observar en estas dos claras imágenes. Punto número 18. Los mismos pliegues del contorno del rostro, la misma expresión facial, la misma oreja, misma nariz y en general la misma persona con la distancia del tiempo. Punto número 19, misma nariz, misma mirada, mismo contorno del rostro, mismas expresiones faciales como podemos observar. Una imagen más acerca que nos habla como el punto número 20 de la dentadura idéntica que tenían Antonio Pedro y Pedro Infante. Podemos observar, en este caso, la dentadura que es totalmente similar. Punto número 21. La misma cicatriz de la placa de platino del segundo accidente aéreo también la tenía Antonio Pedro, ya con el tiempo y con la edad avanzada, aún seguía la misma cicatriz observándose en él. Punto número 22, misma carcajada y barbilla partida, como podemos observar aquí en esta imagen. Punto número 23, el mismo uso del sombrero en el Pedro Infante Joven y en Antonio Pedro en edad avanzada. Punto número 24. El reconocimiento en público de miembros de la familia infante de que Antonio Pedro fue Pedro Infante y que fue víctima de la élite del poder, como podemos ver en la imagen, el mismo César Augusto Infante, nieto de Pedro Infante e hijo de Cruz Infante, este, el hijo de Pedro Infante muerto en el 87 tras el accidente aéreo. Reconoce plenamente la situación de que Pedro Infante era su abuelo. En el punto número 25, Pepe Infante Martínez, también hijo de Pedro Infante, en entrevista con Rubén Martínez, reconoce a Antonio Pedro como su padre. El relato que menciona es bastante sorprendente. Punto número 26, los relatos y vivencias de Gloria, la última pareja sentimental de Antonio Pedro, son claros y contundentes de que el mismo Antonio Pedro era Pedro Infante. Las vivencias y las notas que realiza Rubén Martínez. A Gloria son sorprendentes y nos deja de manifiesto todas esas experiencias y todas las vivencias que su última pareja sentimental vivió con el gran Antonio Pedro, Pedro Infante. Punto número 27. La visita de Cuco Leiva en Delicias, Chihuahua, a Antonio Pedro en el 2012. Ya Antonio Pedro en una etapa senil nos muestra que a pesar de la edad aún conservaba recuerdos de su vida como actor y cantante. Desde el punto de vista psicológico, algo imposible para un imitador en esa edad. Por lo tanto, Antonio Pedro era Pedro Infante. Punto número 28. Las experiencias contadas por las personas que convivieron con Antonio Pedro nos revelan la realidad que muchos se niegan a reconocer. Antonio Pedro, por lo tanto, fue Pedro Infante. Las versiones de varias personas que convivieron con Antonio Pedro son fundamentales para dar por hecho nuestra teoría. Punto número 29. No hay un pasado de José Antonio Hurtado y Borjón, el supuesto nombre eh, de, de pila de Antonio Pedro. No hay fotos de su juventud simplemente porque en su juventud fue el mismo Pedro Infante. No hay un pasado, no hay fotografías, no hay evidencia que alguien pueda mostrar de que Antonio Pedro eh, tenía una personalidad diferente. Por lo tanto, Antonio Pedro en su juventud es el mismo Pedro Infante, como sostenemos en base a todas las evidencias que aquí estamos mostrando. Punto número 30. Compañeros de su época y del medio artístico sabían la verdad. Hemos mencionado ya en varios videos que el mismo Cantinflas eh, duró durante varios años protegiendo a Pedro Infante en la época de los 60 y de los 70, según versiones de varias personas que eh, nos muestran esta versión. Asimismo, Chespirito en su momento hizo un programa correspondiente al hecho. El eh, mismo Piporro, que le dio protección, el mismo Antonio Aguilar, el mismo Luis Aguilar, las visitas constantes que realizaba a los shows Silvia Pinal, Chachita que participó en algunas películas con él y su última esposa Irma Dorantes, que también la vieron frecuentando los shows de Antonio Pedro en la Ciudad de México. Bueno, estos 30 puntos son fundamentales para darnos cuenta de que la realidad es otra a la que nos han hecho creer por medio de la televisión y por medio de los eh, medios de comunicación que nos malinforman. México es un país engañado, México es un país que su historia la han falseado en muchos aspectos. El caso Pedro Infante es uno de tantos, nada más que podemos comprender y verificar bajo la realidad que vivimos en nuestro México, el cual pues está totalmente eh, en muchos aspectos pues... Enfocado a una historia falsa en muchas circunstancias. Pedro Infante, por lo tanto, es un personaje a considerar y a investigar a profundidad, no sin llevar a cabo una investigación seria para aquellos que detractan nuestras fuentes de información y nuestras evidencias que aquí presentamos al respecto.